Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadafu85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior habíamos llegado hasta acá, habíamos luchado contra este buen muchacho y también conseguimos el objeto que se encontraba aquí. ¿Queremos hablar con todos? Vamos a hablar con todos. Y hoy he aprendido una cosa, el primer Pokémon que sale a combatir es el que encabeza tu equipo, ¿ok? ¿No lo sabías, amiga? Nosotros ya lo sabíamos. Bueno, por acá se puede hacer surf y seguramente conseguir ese objeto, aunque más adelante de pronto podamos cruzar por allí. ¡Batalla! Mi Pokémon y yo estamos siempre juntos. Ya verás qué bien nos entendemos. Muy bien, entonces voy a cambiarme nuevamente acá. Volvemos para el lado izquierdo. Bien, excelente. Entonces el joven Julno saca a Cricketut. Muy bien, tenemos acá entonces un Pokémon tipo bicho. Tenemos al buen Pato. Pato va a ser buenísimo contra él, porque los Pokémon de tipo volador le dan a los Pokémon de tipo bicho. Bien, es bicho, ¿no? Sí, uff, buenísimo, se lo cargó de una. El Cricketut ha sido eliminado, debilitado. Perfecto, muy bien, ganamos experiencia. Sube en un nivel el buen Julián. Perfecto, Julián ha subido al nivel número 7. Y también el buen Pato. Muy bien, ha perdido el pobrecillo. Menudo chasco. Hemos ganado 392 Pokédólares. Bien, vamos muy bien. Y muchísimas gracias por todas las personas que han escrito sus comentarios, que han dejado tantas cosas súper pendientes en los videos. Eso, la verdad, me motiva mucho a seguir grabando y a darle acá a la causa. Vamos a ver qué Pokémon puede aparecer acá. Y el primer Pokémon de ruta. ¿O primero? ¿No? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Bidoof? Muy bien, sale el buen Pato. Acá no queremos luchar contra él, estamos leveleando con todos los entrenadores. Y la verdad es que se levelea muy, pero muy rápido. Entonces no queremos desperdiciar, digamos, acá el tema. ¿Nos dices tú algo, amiga? Estaba buscando Pokémon y voy y te encuentro a ti. Pensé que me iba a dar algo cuando paró así. Muy bien, tenemos entonces batalla acá contra esta chica. La chica Anita nos desafía, tiene bastantes Pokémon. Saca un Bidoof. Muy bien. Vamos a darle a este castor, marmota, ¿qué será eso? Muy bien, vamos a darle, sale el buen Pato. Pato le va a dar entonces con ataque ala. Es eficaz, eso es bueno, no es súper eficaz. ¡Wow! Le da durísimo. Excelente, se lo llevó, pero a tope. Muy bien, ganan experiencia, va a sacar a Starly. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí. Esto es un buen momento para Octo. Octo, nuestro Pokémon de tipo eléctrico, que va a ser súper fundamental. Pero lo que sigo diciendo, necesitamos un Pokémon de tipo agua o de tipo planta. Y Silver, nada que evoluciona. Necesitamos que Silver evolucione. Es súper importante. Intimidamos entonces a ese pobre avecillo. Muy bien, vamos a darle entonces acá con Impact Trueno. Impact Trueno, tenga. Y ¡pam! Para allá. Perfecto, lo hemos cargado. Excelente, se ha debilitado este buen señor. Continuamos por acá entonces. Muy bien, Silver, al 8. ¿Evolucionas ya? ¿Evolucionas ya? No. La chicanita va a sacar a Budu. Muy bien, vamos a cambiar entonces por el buen Goomer. Goomer, amigo mío, ubícate por aquí. Goomercito entonces va a aparecer allí. Perfecto. Hola, Goomer, ¿cómo estás? Sale el buen Budu. Muy bien, vamos a cargárnoslo. Vamos a cargárnoslo. Vamos a darle entonces con Ascuas. Perfecto, le damos con Ascuas y tenga. Bien, estuvo buenísimo. Lo hemos cargado, perfecto. Ha sido derrotado este pobre Pokémon. Y la chicanita ha perdido. Oh, esa carita. ¿Cómo ya se ha acabado el combate? Y hemos ganado 352 Pokédólares. Bien. ¿Nos dices algo más, Anita? No. Más Pokémon. ¿Cuál aparece acá? Otro Starly. Starly, ya te tenemos. Ya te tenemos. Muy bien, sale el buen Pato. Pato, definitivamente. Huyemos de acá. Nivel 14, importante tenerlo en cuenta. Esperemos no nos vayamos a pasar mucho de nivel. Y otro combate, vamos a hacer todos los combates. El líder de gimnasio de Ciudad Pirita me ha dado una medalla preciosa. Ok, esta ya ganó la medalla. En teoría debe ser una entrenadora fuerte. Muy bien, tiene dos Pokémon, la chica Mercedes. Y saca a un Starly. Ok. El día de los Starlys. Perfecto, sacamos al buen Pato. Vamos a darle entonces acá a la causa. Yo creo que vamos a cambiar de Pokémon para que sea un poquitico más fácil. Sacamos al buen Octo. Muy bien, y todos en serio, que es que se van leveleando de una manera impresionante. Muy bien, adelante Octo. Con tu Impact Trueno, amigo, intimidas al enemigo. Excelente. Muy bien, entonces ahora el que lo que va a hacer, ataque rápido. Bien, no nos da mucho, no nos da mucho. Y vamos a darle con Impact Trueno. El Impact Trueno debería debilitarlo de una vez. Bien, bien.
Muy bien, Jinx. Excelente, Starly se ha debilitado. Octo ya haciendo de las suyas. Muy bien, va a sacar a Bidoof. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí, yo creo que cambiemos por el buen Goomer. Y Goomer acá entonces va a ser el tema. Si Goomer aprende movimientos... No, es que no alcanza a evolucionar. El 14 es el nivel máximo del otro entrenador. Entonces no, él no puede ser utilizado. Muy bien, vamos a darle con Ascuas. ¿Cuánto le quitamos entonces acá a este Bidoof? Uf, casi no lo cargamos. Utilizar su defensa, bien, sube su defensa física, no pasa nada. Perfecto. Muy bien, ahora le vamos a dar nuevamente con Ascuas. Y en teoría acá ya nos lo cargamos y vamos a ir por el objeto que se encontraba abajo, ¿no? Vamos a ir por ese objeto. Muy bien, chao Bidoof. No vas a tener nada que hacer, subimos acá de experiencia un poco más. La chica Mercedes ha perdido. Pobrecilla, oh, he perdido. Ganamos dinero y continuamos. Muy bien, entonces avancemos por aquí. Por aquí es donde están las escaleras. Necesito es conseguir repelentes. Estoy aburrido acá de que me sigan aprendiendo. Apareciendo estos Starlys. Que la verdad no son tan agradables. Muy bien. Ay, con qué luchar. Vamos a huir. Perfecto. Escapamos sin problemas. Vamos por el objeto que está allá bien al lado izquierdo. Bajando las escaleras. Perfecto. Y tenemos... Bien. Repelente es bien. Excelente. Muy bien. Avanzamos por acá rápidamente y por la cueva. No tengo Pokémon. Muy bien. Ok, ¿qué nos dices tú, amigo? Ahí va. Tienes un Pokerreloj. Esto te veo un poco verde en la materia. Acierto, ¿verdad? No pasa nada, todos empezamos así. Lo importante es querer a los Pokémon. Mira, te voy a regalar unas... O sea, son varias, MT. Y una aplicación para el Pokerreloj. Y tenemos unas MT-98, ok, que son las MT-98, permiten enseñar Golpe Roca, ok, para enseñárselo a muchos Pokémon. Gracias a las MT, tus Pokémon pueden aprender al instante ciertos movimientos, pero piensa bien cómo emplearlas, ya que son de un solo uso, creo. Y ahora hablaremos de la aplicación que te he instalado en el Pokerreloj. Movimientos ocultos. Ciertas MT como Golpe Roca aparecerán en ella para que puedas usarlas fuera del combate. Esta en concreto te servirá para hacer añicos las pequeñas rocas que te incordien en el camino. Así que la próxima vez que veas una, ya sabes. Aunque tengo que advertirte de que hacen falta ciertas medallas para poder utilizar los distintos movimientos ocultos. Para este, por ejemplo, debes tener la medalla del gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita. No veo la hora de comprobar en persona tus progresos. Movimientos ocultos, ok. Una aplicación del Pokerreloj usa los movimientos ocultos para sortear obstáculos. Perfecto, muy bien. Entonces, en teoría, yo ya puedo agarrar por acá. Esto tampoco lo puedo mover. Uy, se ve distorsionadísimo cuando uno se acerca... sí, cuando uno se dirige a una parte donde ya está lejos. Me parece un efecto visual súper bonito. Muy bien, un Geodude. Muy bien, excelente. Geodude no lo tenemos. Nos corta el paso. Muy bien, sale Pato. Está el 5. Yo creo que no va a haber problema. Está incluso, yo creo que se captura de una vez. Vamos a mirar. Venimos por un Geodude. Este Geodude necesitamos evolucionarlo con un intercambio. Utilizar listo de defensa, no pasa nada. Yo creo que démosle con ataque ala. No, pero es que no le vamos a hacer absolutamente nada. Lancémosle otra vez la Pokéball, a ver si se queda. Hemos utilizado una Pokéball, toda contenta Sadaf. Muy bien, entonces va uno. Bien, dos, excelente. Venimos por la tercera y... Bien, bien, excelente. Tenemos entonces a un Geodude. Pokémon un poco más fuerte, muy bien, Octo al 11, perfecto, excelente. Los datos de Geodude se han registrado en la Pokédex. Pokémon Roca, Roca Tierra, muchos viven en zonas montañosas y permanecen semienterrados mientras miran a los escaladores. ¿Quieres ponerle un mote a Geodude? Sí, efectivamente sí. ¿Qué mote le vamos a colocar a nuestro queridísimo Geodude? Vamos a colocarle el mote... Nume, vamos a llamarlo Nume, muy bien. Nuestro queridísimo amigo Nume. Perfecto, añadirlo a mi equipo. Vamos a enviarlo a una caja del PC. Perfecto, lo hemos enviado a la caja del PC. Nume, eres el siguiente Pokémon de la lista. Muy bien, una batalla. Los entrenadores aceptamos desafíos en cualquier lugar. Muy bien, se viene entonces batalla. Batalla súper importante. Excelente, el campista Enrique nos desafía. Vamos a ver de qué viene este Enrique. Saca Shins. Creo que tenemos que cambiar de Pokémon. Se hace importante porque el Pato es el que está acá. No es buena idea. No es buena idea. Además nos intimida. No dejante. Muy bien. Él se encuentra al nivel 7. Vamos a cambiar de Pokémon entonces.
Y yo creo que el que vamos a utilizar es el buen Gumer. Gumer será el que hará acá el trabajo sucio. Muy bien, adelante Gumer, haz de las tuyas. Sale nuestro queridísimo Chimchar. Utiliza Impact Trueno. ¿Cuánto nos quita? ¿No nos quita mucho? No te paralices y se paraliza. Ok, vamos a darle entonces Ascuas. Utiliza Impact Trueno, obviamente es más rápido. Un golpe crítico, más aparte. Utilizamos Ascuas bien. Más de la mitad. Y se ha quemado. Perfecto, Boomer. Muy bien. Perfecto, perfecto. El Shing se resiente de las quemaduras. Su ataque físico baja. Utiliza Impact Trueno. ¿Cuánto me quita? Hasta el 18. Boomer ha utilizado Ascuas. Boomer 10 de 10. 10 de 10. Se ha debilitado entonces este pobre Shinx. Muy bien, excelente. Subimos acá de nivel, un nivel. Pato ha subido al 11, muy bien. Silver han subido al nivel 9. Silver, evoluciona, te necesitamos que evoluciones. ¿No he entrenado mi Pokémon lo suficiente? Ganamos dinero. Silver, que evolucione, por favor, por favor, por favor. Casi. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a mirar qué Pokémon tenemos aquí. En primera posición, es que se hace... Bueno, vamos a mirar Silver qué movimientos tiene. Tiene absorber 20-100, desarrollo, paralizador, abatidoras. Yo creo que es buena idea que ella sea la que se encuentre acá. Perfecto, ella va a salir en primera posición en todas las batallas ahora. ¡Ay, ya se acabó en la cueva! Muy bien, para celebrar que he logrado cruzar la cueva, voy a combatir contigo. Venga, venga el combate. Queremos llegar ya... al lugar donde... Ciudad Rocabelo era que se llamaba, no me acuerdo. En fin, la Dominga Diana saca a Budeo. Debió haber dejado a Starly. Muy bien, no pasa nada. Vamos entonces a enfrentarnos. Matica contra Matica. Luchemos. Sí, no, es que no le vamos a hacer absolutamente nada. Yo creo que lo mejor es sacar acá al buen... Bueno, Julián, es que Julián no tiene movimientos así muy buenos. Vamos a sacar a Pato, pero Julián, cuando evolucione a Croat, es el Pokémon. Es rápido, es fuerte por el lado físico. Es muy, pero muy interesante. Muy bien, utiliza absorber. No nos quita muchos puntos de salud. La verdad, son pocos. Vamos a darle... Si fue crítico, más aparte. Muy bien, vamos a darle entonces con ataque ala. Esto es súper eficaz. Y yo creo que acá ya se va. Se fue, se ha ido. Bien, el Budeo ha sido totalmente debilitado. Perfecto, subimos acá. Julián al 8. Muy bien, Julián. ¿Has aprendido algo? No, todavía no. ¿Quieres sacar un Psyduck? ¿Cambiar de Pokémon? Sí. Opto, amigo mío, esto es todo tuyo. Vamos a darle a ese pático, al Pokémon que le gusta a Lucho, el Psyduck. Si aparece un Psyduck, le pondremos Lucho. Muy bien, sale entonces el buen Psyduck. Vamos a darle entonces a este Psyduck. Lo intimidamos, por la parte física no puede ya hacer mucho. Muy bien, aclimatación. El tiempo de los técnicos ya no ejerce. ¿Qué es eso? ¿Acá hay segundas habilidades? Bueno, vamos a darle entonces Impact Trueno. Y tenga, perfecto, nos llevamos ese Psyduck. Y en serio que los gráficos están, me gustan. La verdad es que no tiene nada que dejar como a pensar. Bueno, supongo que también se aprende de las derrotas. Hemos ganado 380 Pokédólares. Bien, ya podemos salir entonces acá de esta cuevita. Perfecto. Y hemos llegado a la siguiente ciudad. Ciudad Pirita. Acá es donde están las rocas. Si no tienes ni una medalla de gimnasio, los demás entrenadores te mirarán como si fueras menos que nada. Normal. Así que voy a hacerte un favor y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. ¡Qué amable! Pero no tengo Pokémon para enfrentar ese gimnasio. Ahí se encuentra el gimnasio y está el buen Yuri. Ahí hay alguien. Hola, Yuri. No vamos a estar ahí. Vamos a hablar con todo el mundo. Estas chimeneas expulsan el calor de abajo para refrescar el ambiente. Cuando las miro, me entran unas ganas de asomarme y gritar dentro. ¡Eco! Sí. Yo haría lo mismo. Vamos a entrar entonces en esta casa. A ver qué hay por acá. ¿Hay algún intercambio, por favor? Que digan, le paso un Psyduck. Le paso un Squirtle. ¿Por qué no? Los Pokémon de una misma especie pueden tener naturalezas distintas. Por eso no me choca tanto ver Pokémon de colores diferentes. Sí, es verdad. ¿Alguna vez has visto o oído hablar de los Pokémon variocolor? Sí, para ponerte un ejemplo, un Pikachu normal es de color amarillo, ¿verdad? Pues el Pikachu variocolor tiene una tonalidad anaranjada. Pikachu, habla, amigo mío. ¿Estás hablando de ti? Muy bien. Y todos como que ven siempre el mismo programa, ¿no? No tienen más canales. Tienen que pagar su televisión por cable. Muy bien, vamos a entrar entonces acá en esta casa. A ver qué podemos encontrar.
Rocco nos deja entrar a nuestro entrenador en la mina. Nos deja entrenar. Por favor, acá hay alguien que hace un intercambio. Los líderes de gimnasio son mucho más fuertes que los entrenadores de pie. Si fuera tú, llevaría tantos Pokémon como me fuera posible. Pues, mi idea es llevar la misma cantidad que tiene él, que son 13, no estoy mal. Hay 8 líderes de gimnasio en la región de Shino, y cada uno se responsabiliza de una medalla. El objetivo de todo entrenador es hacerse con todas ellas. Para eso vamos, y para eso hemos venido. Uy, ¿quieren ese Psyduck o no? ¿Qué nos dices tú, amiga? ¿Te dedicas a capturar Pokémon? Pues ten para ti. Y tenemos un ocaso, bien, excelente. Esto es para capturar en la oscuridad, ¿no? A los Pokémon hay que ponerles motes. Así los sientes como más cercanos. Sí, es verdad. Y así lo hemos hecho. No tengo nada en contra de los motes, pero es que he llamado amarillo a nuestro Psyduck. Dice que es porque es amarillo. ¿Se puede ser más cutre? Doc. Amarillo, sí. Más cutre, dice. Ah, muy bueno, muy bueno. Muy bien, vamos a salir entonces y mirar ahora la parte de acá. Bueno, allá hay una tienda. Chévere, hay una tienda. A ver qué podemos comprar allí. Hola, ¿tú eres la de los intercambios? Oye, oye, ¿no tendrás un Pokémon que se llama Mashup? ¿Te apetece cambiarlo por Miabra? No, no tengo Mashup. Me gustaría tenerlo. Mashup sale en la cueva, ¿no? Los Pokémon intercambiados crecen muy rápido, pero si lo hacen demasiado deprisa, podrían no obedecer a su entrenador. La solución está en conseguir muchas medallas de gimnasio. Ok, lo haremos. ¿Será que esa es la manera de poder evolucionar a Machamp? Pero bueno, el pidió fue la primera evolución, ¿no? Cada Pokémon tiene un Pokémon, un poder especial, que se llama habilidad. Sí, es verdad. ¿Qué dices tú? La vista de aquí arriba es estupenda, pero da mucha pereza salir. Si no es mucha molestia, ¿podrías enseñarme un Pokémon que se llama Zubat? Sí. Con que así son los Zubat, qué guay, son muy bonitos. Ya lo he decidido. Yo también voy a salir a capturar Pokémon. Gracias, me has dado el empujoncito que necesitaba. Toma un regalo. Una zanahoria. Gracias. Gracias. Tenemos entonces la zanahoria, la metemos en la maleta de las Pokéballs. Mi Pokémon y yo nos parecemos mucho, pero es difícil explicar en qué. En fin. Muy bien, vamos a salir de acá. Salimos por acá también. Ya miramos entonces esta segunda casa, un mashup. ¿Dónde aparecen los mashup? ¿Qué nos dices tú, amigo? ¿Has visto las chimeneas? Se expulsan el vapor de abajo. ¿Acá hay algo? No. Muy bien, ahí ya está el líder de gimnasio. Entremos en la tienda a ver qué venden. Y chismeamos, chismeamos todo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Queremos comprar algo? Definitivamente todavía no hay nada que quiera comprar. Perfecto. ¿Y qué nos dices tú, montañero? Las medallas se dan en los gimnasios, son una forma de medir la validez de los entrenadores. Cuantas más medallas tengas, más objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon. Ok, muy bien. Entonces todavía no podemos comprar así mucha cosa. Me da mucha vergüenza hablar con la chica del mostrador. Se la presento, se la presento. Por favor, claro, estamos acá para ayudar a los demás. ¿Qué nos dices tú? El líder de gimnasio se ha ido a trabajar a la mina. Ok, tenemos que ir entonces a la mina. Entramos acá ahora a esta casa. Vamos a ver qué nos dices tú, entrenador. Rocco es el líder de nuestro gimnasio. Es joven, pero dirige la mina con gran eficiencia y garantiza la seguridad de todos. Sí, señor. ¿Qué nos dices tú? Rocco utiliza Pokémon de tipo roca. ¿No te parece que los Pokémon de tipo roca son geniales? ¿Son tan qué? Son tan toscos. Ok, son toscos los Pokémon de tipo roca. Hola, niña mona. ¿Cómo estás? Hay muchos tipos de MT. El problema está en decidir en qué Pokémon debe aprender qué movimientos. Sí, a veces es lo que se pone un poco difícil. Por acá no hay nada. Por acá tampoco hay nada, en teoría. No. Muy bien, salimos entonces por aquí. Ya hablamos acá con toda esta gente. Un centro Pokémon importante para curar a nuestros queridísimos amigos. Y todavía no podemos comprar nada, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Necesitamos un Pokémon de tipo planta en condiciones. Y Budeu todavía no es la persona. No sé si es que le hace falta una piedra o algo así. Ya miraremos. Muy bien, hemos recobrado acá la energía de nuestros Pokémon. Enciende el PC en cualquier centro Pokémon y conéctate al sistema de almacenamiento de Pokémon. Eso es todo lo que tienes que hacer para guardar o sacar a tus Pokémon, aunque no es necesario que lo hagas desde un PC. Al parecer también se puede acceder en las cajas desde el menú. Sí, esta es una nueva función nueva. Una nueva función nueva. ¿What? Si quieres cambiar el aspecto de acceder a la sala de unión, habla con los recepcionistas que se encuentran a la izquierda de la primera. Ok. Todavía no se habilita lo de abajo. ¡Chupi! He hecho un intercambio en el club global de Pokémon de abajo. Y usted no me deja pasar. Lo siento mucho, pero ahora mismo no estamos en obras. Y no se puede entrar. Vuelve más tarde. Entrenadora Joy 2. No nos caes bien. ¿Qué nos dices tú, amigo? Más adelante hay una gran montaña que se yergue sobre toda la zona. Y divide a Sino en dos partes. Muy bien. Vamos a mirar acá. Ok. Acá se puede subir. Sí.
Bueno, acá hay más Pokémon para capturar. Ahorita iremos allá. ¿Qué es esto? Museo Minero de Ciudad Pirita. Ok, entramos al museo, ¿por qué no? Fósiles de pronto. La chica con su gorrita. Hola, estás en el Museo Minero de Ciudad Pirita. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Me dedico a estudiar los fósiles de Pokémon. Sí, yo. Estoy a nada de hacer el descubrimiento del ciclo. Un poquito más y podré regenerar Pokémon de los fósiles. Y sí, yo sé que puedo. Pero todavía no, todavía no. Ok, ¿qué nos dices tú? Es increíble, no tenía idea. ¿Tú sabías que la mina Pirita se extiende bajo el fondo marino? Uy, allá hay un mostrador con todos los fósiles. De pronto pudiera ser. Vaya, así que esto es carbón. No imaginaba que fuera tan grande. ¿Ese es el carbón que le dan a los Pokémon? De pronto salen pedacitos más bien. Vaya, seguro que los Pokémon que trajeron estos son súper fuertes. Masham, de pronto, acá se aprovechan de los Pokémon. Acá hay picas, palas, en fin. Ya podemos entonces salir de aquí. Salimos del mostrador. Pensé que iba a haber algo importante. Pero bueno, era que tocaba entrar. Tocaba era entrar. ¿Y qué nos dices tú, amigo? Ahí hay alguien, ¿no? Ah, no, eso es una piedra. Yo pensando que podía cruzar. Bueno, pero por acá sí se puede entrar. Vamos a mirar entonces qué cosas nos encontraremos por acá. Bueno, amigo, me ha recordado ese glorioso día en que conseguí mi primer Pokémon. Ok, no sé por qué. ¿No te parece que a tus Pokémon les hace falta entrenamiento? ¿Por qué no los llevas a la mina Pirita? Ahora los llevaremos. Lo paso fatal cuando tengo que decidir qué movimientos deben aprender mis Pokémon. Es duro y más cuando hay Pokémon que aprenden tan buenos movimientos. Los ojos de tu Pokémon están brillando como estrellas. Eso me hace muy feliz, Ten, acepta esto. La Super Ball, bien, gracias por la Super Ball. La guardamos en los objetos. Sabes que los Pokémon pasan mucho tiempo dentro de sus Pokéballs, ¿no? Por eso intento averiguar cuáles son las mejores Pokéballs para ellos. Ok, sigue averiguando, amigo. ¿Y qué nos dices tú? El trabajo en la mina Pirita sigue unas pautas respetuosas con el entorno. Procuramos no causar daño alguno en el hábitat natural de los Pokémon. Doctor, acá, ¿qué nos dices tú, doctor? El sistema de extracción de carbón de la mina está totalmente automatizado. Aquí no hay que partirse la espalda trabajando. Vea pues, por favor, póngalo en todos los trabajos. Que no nos partamos la espalda trabajando. Muy bien, salimos de aquí entonces. Ya podemos avanzar. Nos devolvemos acá un poquito para poder entonces ingresar al nuevo sector que se encuentra acá. Contigo ya hablamos, amigo. Más adelante hay una gran montaña, sí. Ok, que divide sino sobre dos partes. Aquí estamos todos muy orgullosos de la mina. En estos momentos seguramente hay alguien extrayendo carbón por debajo del mar. ¿No te parece fascinante? Uf, súper fascinante. Y vamos a mirar acá un poquito. ¿Qué nos dices tú, amigo? Este montón de arena sucia se llama escorial. Es la tierra que se desecha de la extracción de carbón. Como curiosidad, ¿sabías que en otras regiones lo llaman escombrera? No, no sabía. Muchas gracias. Ahora somos más cultos que hace un momento. Muy bien, vamos a cruzar hacia el lado derecho. Por acá podemos entrar, sí. Efectivamente, no hay duda, este es un trabajo muy duro, pero trabajar con Pokémon lo compensa de alguna forma. Ten un regalito. Super poción. Bien, aquí hay que hablar con todo el mundo. Super poción, pociones, Pokéballs. ¿Qué nos dices tú, Machop? Habla, muy bien, Machop, chop. Por acá no hay nada más, muy bien, podemos salir de aquí. Y creo que ahora tenemos es que bajar, ¿no? Y acá llegamos de una vez al gimnasio. Mina Pirita. Bueno, parece que esto no es el gimnasio como tal. Pokémon de ruta en la mina Pirita. Geodude. Ya te tenemos, Geodude. No nos haces gracia. Adelante, Silver. Muy bien. Ah, bueno, ok. Acá lo que toca hacer es luchar contra todos los entrenadores. Y entonces ya. ¿Cómo es que se llama esto? Ya ahí sí podemos hacer más cosas. Muy bien. Bien, otro Pokémon de ruta. Es un Geodude. Vamos a ver si Budeu evoluciona dándole a absorber. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Muy bien, excelente. A nivel 7, le damos a absorber, es súper eficaz. ¿Cuánto le quitamos? ¡Wow! Le quita un montón. Súper eficaz, muy bien. Tormenta de arena, no pasa nada, esto lo aguantamos muy bien. Nos quita es un poquitico nomás. Seguimos mirando, se ha desatado una tormenta de arena. Zarandea a la pequeña Silver, muy bien. Le damos luchar, absorber. Necesitamos que evolucione. ¿Será que esto evoluciona con una roca? Es que yo no me acuerdo. Y no he mirado y no quiero mirar. Yo creo que no. Muy bien. Excelente. Y el Geodude se ha debilitado. Excelente. Muy bien. Ganamos experiencia acá. Goomer al 12. Muy bien. No puede subir más Goomercito. Puño incremento. Sí. Claro. ¿Por cuál? Entonces yo creo que malicioso se va. Y viene puño incremento. Perfecto. Muy bien. Guardamos aquí esos movimientos. Key al 9, muy bien. Key sube al 9, perfecto. Ha aprendido rodar. Bien, muy bien, Key.
Y este señor nada que evoluciona, nada que sube de nivel, nada de nada. Hay algunos Pokémon que parecen rocas de verdad. La vida no deja de darme sorpresas. Todos los que trabajamos en esta mina nos traemos a nuestros Pokémon. Así que ten cuidado, podríamos retarte un combate en cada túnel. No importa, no importa, yo iría a eso. Ok, Pokémon de ruta, que es otro Geodude. Yo creo que vamos a seguir acá tratando de levelear. Muy bien, adelante Silver. Excelente. Le vamos a dar entonces con Absorber. Y acá en teoría no la llevamos. ¡Venga! ¡Bien! Silver, excelente, súper eficaz. Le hemos dado a este Pokémon entonces de tipo roca. Perfecto, sigue subiendo un nivel más. Bien, acá van subiendo a pasos agigantados. Cápsula de defensa X. Bueno, ya tenemos una cápsulita de defensa X. Seguimos bajando. Ya casi vamos por Rocco. Ahora aparece otro Geodude. Vamos a seguir acá leveleándonos. Perfecto, muy bien. Le damos entonces a este buen Geodude con Absorber. Y en teoría también nos lo cargamos. Uy, no, al del nivel 5 sí, a los de nivel 6 no. Ah, es que tiene robustez. Ok, utiliza su defensa. A la otra sí ya se va. Ahí sí ya no puede hacer absolutamente nada. Muy bien. Excelente, aumentan sus movimientos o sus estadísticas o algo le aumenta. Muy bien. Le damos a Absorber, no lo llevamos. Súper eficaz, se ha debilitado este pobre Geodude. Bien, nadie evoluciona, nadie sube de nivel, nadie hace nada más. Muy bien, bajamos más. ¿Qué cosas nos encontraremos por acá? Por lo menos Pokémon que aparecen en la cueva. Muy bien, aparece otro Zubat que nos corta el paso. Ahora aparece la buena y pequeña Silver. Silver todavía no es el momento. Muy bien, huyamos. Salimos de aquí entonces, perfecto. Seguimos avanzando, por allá no se puede andar. Conocí a estos machos en la ruta 207 y ahora son mis mejores compañeros. No me fiaría más ni de mi madre. Ok, hola señor Smashup. Voy a confiarte un secreto. Vuelo a mi Pokémon en el trabajo. ¿Vuelo? ¿Cómo así? No entiendo el término, no sé si es término español. Aquí en Colombia colar es como... ¿Cómo es que se llama eso? El operario Manel saca Mashup. Como quitarlo... quitar las boronas. Colar, decantar, limpiar, en fin. Muy bien, vamos a darle a este Mashup. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a utilizar al buen Pato. Pato, amigo mío, todo tuyo. Golpéala y pa' fuera ese Mashup. Muy bien, ¿a quién sacas tú ahora? Adelante, Pato. Muy bien, estamos enfrentando todo. Estamos todos los entrenadores, estamos cruzando por todas las rutas, verificando que no se nos quede ningún Pokémon. Objetos buscándolos, mejor dicho, todo super 10 de 10. Ataque ala, muy bien, no lo alcanzamos a llevar. Y eso que fue súper eficaz. Poco energía, este señor se prepara para atacar. Compleja la cosa. Muy bien, le damos entonces con ataque ala y ya hasta ahí llega el Mashup. Bien, muy bien. Lo hemos debilitado. Pobrecillo, se va. Vete amigo mío, vete. Perfecto, ahora sí, Silver al 11. Pato al 12, Silver al 11. Silver, evoluciona por favor, necesitamos que evoluciones. Y ha perdido. Eres de lo que no hay. 648 poke dólares. Y evoluciona, evoluciona, evoluciona. Nada que evoluciona. Silver se quiere quedar así. Muy bien, tenemos una poción. Poción que nos viene supremamente bien. Perfecto, ahora venimos por acá. Es una roca muy dura, sí, pero no. Queremos hablarles con Rocco. Ahí está. Bien, da un pasito atrás y observa. Con golpe roca puedes librarte de las rocas que te bloquean el camino. Bien. Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consiguieras la medalla del gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacerlo. Claro que primero tendrías que vencer al líder de gimnasio, o sea, a mí. Ya ahora sí, hemos habilitado el evento. Acá hay un poco más de batallas, ¿verdad? Pero como tal, así no es que tengamos mucho que hacer por aquí, sino ya sencillamente podemos dirigirnos al gimnasio y hacerlo. El tema es que no tengo un Pokémon así que me dé como cierta tranquilidad. Todavía no sé, no sé, no siento como la cosa de vaya y hágala. Muy bien, da pulimento. Ok, muy bien. Acá sube sus estadísticas en cuanto a velocidad. Luchamos, le damos con absorber y... ¡Tenga! ¡Perfecto! Muy bien, hemos absorbido todos sus puntos de salud. Para afuera, Geodude. Excelente, muy bien, actual 12. Perfecto. ¿Quieres sustituir movimientos por mordiscos? Sí, claro que sí.
Entonces, malicioso es el que le vamos a quitar a este señor. Perfecto, aprende mordisco. Bien, 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 bien. Julián sube al nivel 9. Julián también va muy bien. Todos van subiendo de nivel, van juiciositos. Perfecto. Acá, cuerda huida. Excelente. Va a ser necesario cuando nos quedemos atrapados en algo. De hecho, yo creo que hasta podríamos utilizarla ahí, pero entonces digamos que nos sirve en cierto sentido como para inspeccionar que otro Pokémon pudiera aparecer acá en las rutas. Y pues la verdad es que no hay afán de que desaparezcamos y aparezcamos por allá arriba. Hasta vamos leveleando a Budeu, ¿por qué no? ¿Por qué? Muy bien, adelante Silver, excelente. La pequeña Silver se va entonces contra un Pokémon de nivel 7. Utilizamos Absorber. Perfecto, muy bien. Y... uf, a nada, ya cada vez estamos más cerca por la robustez, ¿sí ve? Me lo hubiera llevado, utiliza placaje. Muy bien, nos quita un poquito, no pasa nada. Le damos nuevamente a absorber. Y acá recuperamos un poco de puntos de salud. Lo que nos quitó ahorita este muchacho. Muy bien, súper eficaz. Bueno, ni mucho, ¿no? Fueron como 2 puntos de salud. Este señor ha sido totalmente absorbido. Perfecto, ganan puntos de experiencia. Todos siguen allí ganando. Bueno, aquí ya no... no subió tan rápido como en otras oportunidades, que es que va, pero a pasos extremadamente agigantados. Corre, Zaf, corre. Bien, salimos entonces de acá. Ahora sí, se abre paso, se abre el camino para que podamos hacer el gimnasio Pokémon. La cosa es, necesito más Pokémon. Yo sé que acá arriba, vamos a mirar acá un momento, a ver qué otro Pokémon pudiera llegar a salir por acá, porque es que sí necesito un Pokémon. Y el Pokémon que viene es ni más ni menos que un Mashup. Mashup aparece acá, muy pero muy bien. Adelante Silver, tú puedes con él. Perfecto. Muy bien, él se encuentra a nivel 6. Yo creo que vamos a paralizarlo. Venga, paralizador. Perfecto, muy bien, ese señor ya no se puede mover. Muy bien. Y utiliza foco energía. Se prepara para luchar, no pasa nada. Y vamos a darle entonces con absorber, esto es eficaz. Perfecto, ¿cuánto le quitamos? No le quitamos mucho, creo que le podemos hacer otro absorber. Recuperamos ahí lentamente nuestros puntos de salud. Faca su faca. Falla su foco energía. Bien, ahora sí ya podemos capturar a este buen amigo mío. Está paralizado, entonces vamos a darle con la Sanaol. Vamos a curar de una vez al Pokémon para que no tengamos que ir al centro Pokémon. Y súper bonita, 1, 2, 3 y... ¡bien! Siguiente Pokémon capturado. Bien, la Pokédex va 10 de 10. Excelente, suben a cada nivel todos. Perfecto, los datos de Mashup se llenan. Pokémon de tipo lucha. Levanta Graveler para entrenar los músculos de todo el cuerpo. Practica todas las artes marciales. Muy bien, ¿quieres ponerle un mote a Mashup? Sí, excelente, se lo vamos a colocar. ¿Y qué nombre le colocaremos acá a nuestro queridísimo Mashup? Yo creo que de pronto pudiéramos colocarle... una vez tuvimos a Sombrax. Me acuerdo de todos los que han pedido motes. Muy bien, excelente. Sombrax. Sí, yo creo que así. No me acuerdo si era así. ¿Queremos cambiarlo con alguien? No, la verdad es que no. Enviarlo a una caja del PC, sí, perfecto. ¡Tenía una cinta Focus! ¡Bien! ¿Quién lo vea este señor? Perfecto. ¿Y qué otro Pokémon pudiera aparecer acá? Y además aparece un Mashup. Perfecto, muy bien. Yo creo que entonces vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Me han acompañado bastante inspeccionando la región de Sinnoh. Ya tenemos más Pokémon en nuestro equipo y además de eso, estamos súper listos para enfrentarnos al líder de gimnasio. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y sí, nos vemos en una próxima oportunidad.